Good morning, everyone. Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra periodo de sesión número 167 aquí en Colombia. Esta es la primera audiencia esta mañana para este panel, en esta sala. Y es una cuestión de políticas de género y diversidad sexual en Paraguay. Esta audiencia fue arreglada por la comisión misma. Y tenemos presente el representante del Estado Honorable de Paraguay. Bienvenidos. Y también tenemos a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil. Y ambas partes nos van a proporcionar con información. Estoy muy ansiosa de ver lo que tienen por decir. Cada parte en esta audiencia tendrá 15 minutos para la presentación inicial. Y más tarde, después de que hayamos comentado también por 15 minutos, van a tener 7 minutos cada uno, si no lo hacemos en tiempos más cortos, para los comentarios finales. Y el propósito y los objetivos de esta audiencia, el discutir las políticas de género y diversidad sexual en Paraguay, así como el impacto actual de protección y garantía de los derechos humanos en el país. Este tema fue abordado recientemente por la CIDH en diciembre 15 del 2017. Con esto, invito al Estado. Oh, perdón. A la sociedad civil, disculpen, ya que lo llamamos de oficio. Good morning, Mrs. President, commissioners, representatives. Que nos acompaña. Mi nombre es Carolina Robledo Desch, represento a IREANA, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, y me encuentro con Fernanda Dos Costas, investigadora de Amnistía Internacional. Nosotras formamos parte de una coalición que se llama Igualdad de Género Sí, representada por 32 organizaciones de la sociedad civil, de mujeres feministas, jóvenes estudiantes, entre otras organizaciones de Paraguay. Esta organización se conformó a partir de la preocupación por los retrocesos en las políticas de género y discriminación hacia las personas LGTBI. Y en particular por el enorme retroceso que supuso la adopción de la resolución 29.664 del Ministerio de Educación y Ciencias del 5 de octubre de 2017. Queremos además agradecer a la comisión por convocar a esta audiencia temática sobre un tema preocupante no solo para Paraguay, sino para toda la región. Nuestra presentación estará dividida en 4 partes. En la primera presentaremos antecedentes relacionados con las políticas de género y diversidad sexual. En la segunda nos vamos a referir en concreto a la resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, por la cual se prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y o ideología de género en instituciones educativas. En la tercera parte haremos referencias a las consecuencias de esta resolución en los derechos humanos de mujeres, jóvenes y personas LGTBI. Por último, presentaremos algunas recomendaciones para el Estado paraguayo y una solicitud para la Comisión. La situación de las políticas de género y diversidad sexual en Paraguay puede caracterizarse en general como de grandes sostenidos vacíos y retrocesos que impactan gravemente en la vida de las mujeres y las personas LGTBI. En el 2016,
2016 se promulgó la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia. En el proceso de tratamiento de la ley se eliminó toda referencia al concepto de género por presiones de grupos religiosos y conservadores. Por otra parte, el Estado rechazó en el 2014 un proyecto de ley contra toda forma de discriminación, dejando así sin protección especialmente a mujeres y a personas LGTBI. También queremos destacar que desde el 2012 existe una reglamentación que permite el acceso a las visitas privadas íntimas para todas las personas en Paraguay sin distinguir el sexo y género. Sin embargo, hasta hoy el Estado paraguayo discrimina a las lesbianas. Creemos que es una falta de voluntad política. Además, desde hace varios años se viene promoviendo la necesidad de contar con una política de educación integral de la sexualidad, que fue trabajada desde el Ministerio de Educación y Ciencia, junto con otras instancias del Estado y organizaciones de la sociedad civil, que no solamente no aplicó ninguna política de educación integral de la sexualidad, sino que desde hace varios años, organizaciones religiosas son las que se encargan de la educación sexual en las escuelas y colegios públicos. Una de estas organizaciones es Decisiones, que de acuerdo a lo informado por estudiantes de colegios secundarios, realizan charlas donde no presentan información en evidencia científica y siguen diciendo que la homosexualidad es una enfermedad. No tienen un programa, se basa en tratar de convencer al alumnado sobre la abstinencia sexual como única opción válida para prevenir embarazos adolescentes. Al final de estas charlas también además presionan a jóvenes para que firmen un compromiso de virginidad. Todo esto se da en un contexto donde cada día niñas entre 10 y 14 años dan a luz en Paraguay, por supuesto que como consecuencia de abusos sexuales. En el contexto, el ministro de Educación y Ciencias, Enrique Riera, acudió a una audiencia pública convocada por una diputada por la supuesta existencia de materiales que contenían ideología de género. El ministro afirmó en una audiencia que quemaría los libros en una plaza pública si contenían ideología de género. Ante esto, el ministerio aprobó la resolución mencionada anteriormente. Con relación al contenido de la misma, se resaltan varias cuestiones que son muy preocupantes. Se utiliza el concepto de ideología de género, que además de no estar definida en la resolución, es un concepto que responde a sectores antiderechos de las mujeres y anti-LGTBI. Lo preocupante es la equiparación con el concepto de teoría de género, término formulado en el campo de las ciencias sociales, para analizar las desigualdades de derechos humanos en las mujeres. La resolución prohíbe ambos conceptos. A finales del mes de octubre de 2017, durante un diálogo entre el Estado paraguayo y el Comité de la CEDAW, la ministra de la Mujer, Ana María Vallardi, afirmó que estaba preocupada por la determinación del Ministerio de Educación y Ciencias y que el ministro había afirmado que la decisión era temporal. Estas afirmaciones muestran que la decisión del MEC se realizó sin consultar con la institución encargada de la transversalización de género en el Estado. La resolución conformó una comisión de revisión de los materiales con el fin de determinar o no la existencia de materiales con ideología y o teoría de género, lo que evidencia que la determinación se tomó sin siquiera comprender a cabalidad lo que se estaba prohibiendo. Se tomó, carecemos de información además sobre la conformación de esta comisión y los resultados de su gestión. La resolución, además, también censura contenidos en formato digital, cercenando el potencial educador de Internet, además de que el acceso es limitado, al igual que la implementación de políticas de TIC. La aprobación de esta resolución sucede en un tiempo en que se intensificaron expresiones antiderechos de las mujeres y discurso de odio hacia las personas LGTBI a partir de creencias religiosas, conservadoras y fundamentalistas, que descalifican el concepto de género y señalan a la igualdad de género como un peligro que debe ser erradicado. Con la frase ideología de género se producen ataques a las luchas históricas de las mujeres por la igualdad. En base a una serie de falsedades, el Estado, al hacerse eco de las posturas y el discurso antiderecho, promueve estos ataques.
ante las cuales las autoridades no han desarrollado ninguna medida de protección específica. Lo que el Estado está realizando es basar sus políticas públicas en dogmas religiosos y no en derechos humanos. Ahora le voy a ceder la palabra a Fernando. Gracias, buenos días, ilustre Estado, honorable comisión, muchas gracias por esta audiencia que es tan importante, como decía mi colega, para Paraguay y para toda la región. Lo que queremos destacar nosotros en esta audiencia es que esto no es una discusión meramente teórica. Esto tiene efectos concretos en la vida y en la muerte de muchas personas y en muchos otros derechos como el derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica, hasta el derecho a la vida. Incluso derechos que según la narrativa que se construye desde el Estado estarían siendo protegidos, como los derechos de niños, niñas y adolescentes, en realidad con estas medidas están siendo atacados. Por cuestiones de tiempo voy a dar solo algunos ejemplos que hemos documentado en estos últimos dos meses. En primer lugar, genera un contexto que propicia amenazas, hostigamientos y hasta crímenes de odio. A través de redes sociales y medios de comunicación, fueron agredidas defensoras de derechos humanos que se habían posicionado contra la resolución del MEC. Tenemos información que podemos pasar luego a la comisión. Una de estas defensoras ha denunciado situaciones de amedrentamiento hacia ella y otras personas trans, incluso el homicidio de una de ellas días después de la polémica desatada en torno a la resolución del MEC. El autor confesó públicamente haberlo hecho por odio. En segundo lugar, genera limitaciones no permitidas a la libertad de expresión y reunión. Posterior a la emisión de la resolución, un grupo de estudiantes convoca a la realización de una charla de debate sobre derechos humanos y perspectiva de género. Ese día, un grupo de padres reclama que se cierre la charla e impide su realización porque reclamaba la injerencia de una supuesta ideología de género en esta institución. Otro grupo de estudiantes ha denunciado y ha traído documentación a Amnistía Internacional por haber sido sancionados por su institución educativa por expresar posturas de apoyo a la comunidad LGBTI. En tercer lugar, acentúa una situación de profunda vulneración que ya existía en Paraguay. Claramente el mensaje que está mandando el Estado con una resolución de este calibre es que no va a luchar contra la desigualdad de género, como se ha comprometido internacionalmente, sino que va a tolerar y permitir prejuicios y estereotipos que sostienen esa desigualdad, como sabemos muy bien, y que a su vez perpetúan la violencia contra las mujeres. En un país en donde solo en 2007 se registraron más de 50 casos de feminicidios. Además, fomenta la intolerancia en otros temas, por ejemplo, la composición de la familia, limitándolo al matrimonio entre un hombre y una mujer. Cuando en Paraguay, según datos oficiales que hemos levantado, casi el 75% de los nacimientos anotados son extramatrimoniales, desconociendo la diversidad de las familias en el territorio. En cuarto lugar, y este es un punto central para nosotros, va en contra del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Paraguay es el segundo país del Cono Sur con más embarazo adolescente. De cada 100 nacimientos, 20 corresponden a adolescentes de entre 15 y 19 años. A esto se suma la desgarrante situación de niñas madres. Cada día dos niñas dan a luz en Paraguay. Y esto es producto de abuso sexual, sin duda. Las tasas se han mantenido estables, no han mejorado en los últimos años. Ha sido empíricamente demostrado, como esta comisión sabe, que la educación sexual integral, oportuna y con base científica es una de las medidas clave para bajar las tasas de embarazo adolescente. Según investigaciones, los programas que tienden a tener mayor impacto son aquellos que enfatizan el pensamiento crítico acerca del género y el poder en las relaciones. En igual medida en la escuela, con programas de educación adecuados, que además existen en Paraguay pero no se aplican, niños y niñas pueden ser ayudados a detectar abusos sexuales y pedir ayuda a tiempo, así como el cuerpo docente a detectarlos, denunciarlos y ponerlos a los niños bajo el sistema de protección. Es importante destacar que según UNICEF, el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es en la mayoría de los casos producido por un familiar o una persona cercana a ellos. Entonces, el rol del Estado para protegerlos aquí es central. Paradójicamente, el mismo Estado paraguayo ha firmado en junio de 2017 una estrategia para la reducción del embarazo adolescente promovida por UNFPA, donde incluye como eje central la educación sexual integral. Seis meses después, el mismo Estado prohíbe cualquier mención a la igualdad de género dentro de las escuelas. Lo que llama la atención es la invocación de la protección de los niños y de la familia para justificar este tipo de medidas. Bajo el malintencionado término ideología de género,
realidad lo que se está suprimiendo es la educación para la igualdad y la no discriminación, la educación para la autonomía y para una vida libre de violencia de los niños y las niñas, que no es una ideología sino una obligación internacional del Estado paraguayo. Y todo esto está teniendo un efecto en otras áreas y tenemos información anecdótica de funcionarios del Estado de otras áreas que se están autocensurando en su defensa de la igualdad de género por temor a represalias. Paraguay no es lamentablemente el único país de la región donde se desarrolla esta campaña destinada a generar pánico moral en padres y madres de familia, desinformando, confundiendo conceptos y anunciando el caos y el fin de la humanidad, con el fin de influenciar a los funcionarios públicos. Estas campañas se desarrollan en toda la región, particularmente en redes sociales y en WhatsApp, son muy conocidas, y lo que propician es una profunda desconfianza del rol del Estado en la protección y educación de los niños, y como si el Estado estuviera imponiendo una ideología a los niños en lugar de protegerlos y de cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Son argumentos evidentemente falaces. La educación en derechos humanos, como bien ha dicho la Comisión en su comunicado público del 15 de diciembre, es una educación para la igualdad y aborda y elimina prejuicios estructurales, discriminaciones, estereotipos y falsos conceptos sobre las mujeres y sobre las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Honorable Comisión, solicitamos respetuosa, pero enfáticamente, que asesore y guíe al Estado paraguayo en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para proteger niñas, niños y adolescentes, para proteger el derecho a la familia, para proteger los derechos humanos, que la única manera idónea de hacerlo es a través del marco de protección de los derechos humanos. Asimismo, queremos solicitar a esta honorable comisión que recomienda al Estado paraguayo derogar la resolución 26664 y sobre todo tomar medidas afirmativas para que la perspectiva de género esté presente en los materiales educativos y en la malla curricular del Ministerio de Educación y Ciencias. Adoptar e implementar una política de educación integral de la sexualidad basada en conocimiento científico, con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. Capacitación a las autoridades, incluyendo las autoridades judiciales y legislativas en perspectiva de género, incluyendo un abordaje necesario para los casos de violencia tan preocupantes. Promulgar una ley contra toda forma de discriminación que incluya a la población LGBTI. Tomar medidas efectivas para contrarrestar la violencia y los crímenes de odio hacia mujeres y personas LGBTI. Y nos gustaría mucho solicitar a la Comisión respetuosamente propiciar una visita in loco al país para revisar, monitorear y acompañar las medidas claras que debe tomar en materia de políticas públicas con perspectiva de género. Muchas gracias. Thank you very much for... Muchas gracias por su información detallada. Ahora vamos a seguir la delegación de Paraguay, si puede presentarse, por favor. Gracias. And I will be using... Y voy a estar utilizando las banderas. Son muy pequeñas, no es fácil verlos, realmente ver las banderas. Normalmente son mucho más grandes. Gracias. Gracias, Presidenta. En nombre del Estado paraguayo deseo saludar muy atentamente a usted y a toda la Comisión Interamericana, a los comisionados, al secretario ejecutivo aquí presente y obviamente a los representantes de la sociedad civil de Paraguay que acompaña esta muy importante audiencia. Agradecemos la convocatoria a esta audiencia porque concurrimos con el espíritu de siempre. Y el espíritu con el que concurrimos siempre y a esta también es el de la colaboración, el de la apertura, el de la responsabilidad como Estado para generar en nuestro país condiciones cada vez más y más adecuadas para toda la sociedad. Estado que promocione y que garantice la vigencia de los derechos en nuestra sociedad. Haremos una presentación basada en los siguientes puntos: políticas de género en el Paraguay, el cual se ha desarrollado por la viceministra de la Mujer, Claudia García, la resolución 29664, sobre la cual se expedirá la colega Eulalia Brisueña del Ministerio de Educación, las acciones del Poder Judicial relativas a las cuestiones de género, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, la señora Julia Fernández, y además para el
congresistas están presentes, el doctor Miguel Ángel Brites, de la Vicepresidencia de la República, Nuri Montiel, de la Corte Suprema de Justicia, Lorena Yaluc, del Senado, representa al Senado, Noelia López y Patricia Zulim. Es importante comenzar esta audiencia para el Estado haciendo mención a lo estipulado en la Constitución Nacional del Paraguay, que consagra la igualdad de todos sus ciudadanos y ciudadanas, que en su artículo 46 dispone que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derecho. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. En este sentido, quisiera yo quedarme por acá y dar la palabra a mis colegas que van a exponer con detalle todo esto. Los tres poderes del Estado, con representantes aquí presentes, han generado a lo largo del proceso democrático diversas políticas públicas tendientes al cumplimiento de los preceptos constitucionales antes citados, los cuales vamos a desarrollar a continuación. Entonces le doy la palabra a María Claudia. Por favor, viceministra. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta y miembros de la comisión, la política de igualdad de género en el Paraguay está colocada al más alto nivel programático del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo, Construyendo el Paraguay al 2030, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sustentable y a la Agenda 2030, y también al Objetivo 5, se encuentran incorporados sobre todo en el Eje 1, que tiene que ver con la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema. Hace una descripción de lineamientos que no los voy a citar todos, pero que tienen que ver justamente con promover procesos de cambio cultural, incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, planes, programas, proyectos y normativas de las instituciones públicas, asegurar la participación y el empoderamiento de las mujeres, promoviendo su inserción y protagonismo en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, impulsar políticas de desarrollo sustentables con la participación activa de las mujeres, estimular el acceso al empleo, a la conformación de micros, pequeñas y medianas empresas y el acceso equitativo y participativo en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Este Plan Nacional de Desarrollo no solamente es la expresión máxima en cuanto a igualdad de género y en cuanto al desarrollo sustentable del país, sino que está generando la creación de toda una estructura en cuanto a política pública en el Paraguay y sobre todo también el sistema que tiene que ver con el presupuesto general de gastos de la nación y la planificación de todo el funcionamiento del Estado paraguayo. Ha incidido entonces de esta manera en los planes sobre salud sexual reproductiva, que está enmarcado también en el Consenso de Montevideo, que tiene un capítulo específico sobre violencia doméstica, sobre la incorporación de la perspectiva de género, sobre la no discriminación en torno a la diversidad y a ninguna forma de discriminación. El tercer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que culminó en el 2017, así que estamos en proceso de evaluación y de formulación de un cuarto Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Paraguay. Y luego al final voy a hacer un comentario de cómo lo estamos estructurando para atender estas cuestiones que hoy también nos ocupan en esta audiencia. El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de la Mujer y a través de ese plan estratégico la incidencia en otras estrategias sectoriales. Hemos avanzado fructíferamente, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la Secretaría de Acción Social en diagnósticos desde la perspectiva de género y en planes de acción entonces que promueven esta política. En lo que se refiere, por ejemplo, al Ministerio de Salud, estamos haciendo esa misma experiencia que ya la tenemos más desarrollada con el Ministerio de Agricultura, la estamos desarrollando ahora con el Ministerio de Salud. Hemos incorporado un área de género dependiente de la Dirección General de Programas, que es la dirección que abarca todos los programas del Ministerio, y hemos conformado una mesa técnica de incorporación de la perspectiva de género para ir revisando todos los programas del Ministerio de Salud desde esa mirada. Tenemos también recientemente, en los últimos 5 años, leyes muy importantes promulgadas. La de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, la de promoción del buen trato, crianza positiva y protección a niños y niñas adolescentes contra el castigo físico, cualquier tipo de violencia. En el 2015, la que tiene que ver con el trabajo doméstico remunerado, que incorpora nuevos beneficios.
beneficios, pero sabemos que nos falta todavía igualar en materia de salario y que para eso tenemos también un proyecto en este momento en estudio en el Congreso. Sabemos que tenemos ese desafío enfrente. Otra ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos, la ley 5446 sobre políticas específicas para mujeres rurales y la ley de promoción, protección a la maternidad y apoyo a la lactancia materna. Estas nuevas leyes promulgadas nos colocan también ante un desafío de hacer los ajustes institucionales para lograr su efectiva aplicación. En este sentido, quiero mencionar una en particular, porque hemos cambiado la estrategia de gestión. En lo que se refería a la ruralidad y a la etnicidad, está en el tercer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades como un eje transversal. Pero todos sabemos que, en nombre también de la transversalidad, mucho se ha diluido programáticamente cuando queremos llegar en lo operativo en materia de igualdad de género. Entonces, hemos apostado ahora a una ley específica y que nos lleva a una estrategia y a programas específicos para reducir las desigualdades que afectan principalmente a mujeres y niñas rurales. Y el mismo proceso queremos llevar adelante con las mujeres indígenas, que en este momento también en Paraguay estamos formulando un plan nacional sobre pueblos indígenas y las mujeres están con activa participación y poniendo ellas mismas las miradas y también apostando a una ley específica para mujeres indígenas. Tres ejes principales estamos trabajando: el empoderamiento económico, y en cada uno de estos ejes, debo decir, estamos creando modelos de intervención. En el empoderamiento económico, el programa Yacueque, que es un programa que va trabajando con las mujeres en los asentamientos, sobre todo el departamento central, impulsando el empoderamiento de las mujeres rurales, que es esto que les decía, una ley específica, una comisión interinstitucional para su aplicación, un mecanismo de seguimiento y evaluación, y sobre todo, por primera vez, una ley que específicamente da el mandato de asignar presupuestos para que estas áreas realmente puedan tener el soporte necesario para llevar adelante sus objetivos. Inserción laboral de las mujeres, que estamos ya en 12 departamentos del país. Buscamos mujeres que no estén en ningún programa público para asociarlas en comités, para capacitarles sobre todo en lo que tiene que ver en generación de ingresos. Sí autoconsumo, pero sobre todo generación de ingresos y activarlas en tareas y en actividades con su comunidad y en vinculación con sus autoridades locales. En todos nuestros programas están presentes los temas de derechos de las mujeres, perspectiva de género, participación política, porque ustedes saben también que Paraguay tiene una muy baja representación política, y todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Empoderamiento político, tenemos también un plan trienal que busca impulsar la participación de las mujeres, campañas que van muy de la mano de ONU Mujeres y ejecutadas con organizaciones no gubernamentales muy reconocidas en materia de ciudadanía, diálogos políticos que venimos desarrollando con los distintos partidos y también un proyecto sobre paridad democrática. Nosotros queremos ser, ya no el octavo porque queríamos ser el octavo, queremos ser el noveno país que pueda realmente aprobar esta ley. Hoy está en el Congreso Nacional. En estos días justamente queremos poner moción de orden de prioridad en la Cámara de Senadores para que pueda ser estudiado, y creemos que va a ser no solamente una herramienta que venga a corregir esa falta de representación política del 50% de la población en el Paraguay, sino también a colocar la mirada que tenemos las mujeres sobre el modelo de Estado y modelo de sociedad que queremos. Combate a todas las formas de violencia, y esto en el aspecto tanto normativo, en la ampliación de servicios, campañas nacionales, y quiero mencionar solamente dos modelitos por razones de tiempo, dos modelos. Uno que se llama Noviazgo sin Violencia, que trabajamos con la educación media, queriendo justamente lograr cambios culturales lo más temprano posible. Entonces estuvimos trabajando con jóvenes de nivel medio, que son a partir más o menos 16, 17, 18 años, y con ellos mismos ir trabajando entonces las manifestaciones, las expresiones, y que sean ellos mismos los que vayan identificando cuáles son las expresiones de la violencia, porque un noviazgo con violencia es un matrimonio con violencia. De ellos mismos partió otra campaña que se llama Bloquea la Violencia, porque con ellos identificamos, nosotros que somos de otra generación, que con el uso del celular y con el uso de la tecnología también vienen nuevas formas, nuevos estilos de violencia.
violencia, entonces tenemos una campaña que se llama Bloquea la Violencia. Y antes de dar la palabra, solamente quiero comentar que estamos celebrando y desde mañana se abren las puertas también de un modelo exitoso que ha sido en El Salvador, que lo hemos adaptado al Paraguay, que hemos dotado también de nuestra práctica institucional, que es Ciudad Mujer. Ciudad Mujer se inauguró hace unos días en torno al Día de la Mujer Paraguaya, lo celebramos de esa manera. Son 4 hectáreas de construcción en bloques diferentes, de empoderamiento económico, combate a la violencia y lo que tiene que ver con salud integral. Está preparado para recibir a 250 mujeres por día, 25.000 mujeres por año, 120 funcionarias con distintas disciplinas, 15 instituciones que apuestan sus recursos humanos y presupuestarios para la provisión de cada uno de los programas, 4 salas de capacitación, 80 tipos de servicios y lo que no se encuentra ahí para poder derivar, remitir a donde corresponda para ir dando respuesta a las mujeres en sus distintas necesidades. También ha sido un periodo muy rico en materia de investigaciones y en materia de encuestas. Por primera vez Paraguay puede decir que está dando las bases científicas a las desigualdades de género. Tenemos una investigación sobre brechas de género en el Paraguay, diagnóstico sobre participación política, la primera encuesta sobre violencia intrafamiliar, la primera investigación sobre costos de la violencia en las empresas, la primera investigación en el mundo sobre costos país de la violencia hacia las mujeres y la primera encuesta sobre el uso del tiempo. Esto nos da mucho más argumento para poder enriquecer las políticas públicas y para lograr también con información cierta los cambios culturales que son necesarios de promover en todas las instituciones de nuestro país. Por último, quiero comentar que estamos estructurando el 4º plan y solamente mencionar sobre todo lo que tiene que ver con la meta 1 del objetivo 5, que es la no discriminación. Queremos dedicarnos los primeros 6 años del plan en reducir las discriminaciones, identificar los obstáculos. Queremos tener un staff en el Ministerio de la Mujer que identifique todos los obstáculos formales, los que existen en las leyes, en los procedimientos, en los actos jurídicos, para dedicarnos los siguientes años entonces a remover y allanar tal como lo menciona la Constitución Nacional. Buenos días a todos y todas. Con su permiso, señora presidenta. En cuanto a avances en materia de derechos humanos, mediante la Ley 5.749 del 2017, se reinstala la Dirección General de Derechos Humanos dentro de la estructura del Ministerio de Educación y Ciencias. Por otro lado, la Ley 5.136 del 2013 y su Decreto Reglamentario 2.837 del 2017 tiene por objeto establecer acciones para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones. En ese sentido, aprovecho esta ocasión para socializar que las instancias dentro del Ministerio de Educación y Ciencias para realizar denuncias formales si hay casos concretos de discriminación, así como también para realizar consultas respecto a capacitaciones y culminación de estudios, son la Dirección General de Asesoría Jurídica y la Dirección General de Educación Permanente. Ahora bien, respecto al debate abierto en el Paraguay con relación a la inclusión del tema género en materiales educativos, impresos y digitales, el Ministerio de Educación y Ciencias, en su resolución 29664 del 5 de octubre del 2017, había dispuesto en su artículo 2 encomendar a la Dirección General de Currículum, Evaluación y Orientación de este Ministerio para que en el marco de la presente disposición proceda a la revisión de los textos educativos y emita en consecuencia un informe con las propuestas de ajustes que correspondan enmarcado en los principios constitucionales y legislación vigente del país en un plazo no mayor de 60 días hábiles. Y como resultado de esta revisión se obtuvo cuanto sigue. Finalmente, y para aclarar, afianzar, conocer, mejorar
atención a algunos términos poco claros y o confusos, se considera pertinente la implementación de un proceso de socialización con todos los actores de la sociedad civil y del Estado para llegar a un consenso en el marco de las disposiciones legales vigentes. Y en este contexto, se ha conformado un equipo de trabajo para realizar conversatorios, espacios de diálogos con las diferentes organizaciones del gobierno nacional y de la sociedad civil, con el objeto de armonizar los mínimos conceptuales con los que serán utilizados los términos referidos a educación integral de la sexualidad, tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en los materiales educativos. El objetivo de esto es precisar... ¿Sí? Un momento, por favor. ¿Le gustaría algo más de tiempo? Lo vamos a añadir a su tiempo. Sí, está bien. Lo podemos añadir a su tiempo. Bien, gracias. De esto es precisar los alcances conceptuales desde los que serán abordados los términos asociados con la educación integral de la sexualidad. Y para terminar, quería remarcar que la mencionada resolución no supone una grave omisión del deber del Estado de proteger a la niñez de toda forma de violencia y discriminación en todos los ámbitos, y especialmente en la escuela. Muy por el contrario, se intenta salvaguardar y garantizar aquellos derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Muchas gracias. Vicepresidente y al relator en derechos de los niños para que tome la palabra. Presidenta, mi saludo a la representación de la sociedad civil, a la ilustre representación del Estado del Paraguay. Esta audiencia, como su objetivo se indicó, pretende para la Comisión poder contar con una información precisa, una información puntual en lo que representa, y la Presidenta me ha dado la voz para, en mi condición de relatora de los derechos de niñez, el tema de la educación como aspecto clave en el derecho de las niñas y los niños también, por supuesto, a informarse. El derecho a que esa información es un derecho reconocido en la Convención de los Derechos del Niño y que nuestra Convención Americana lo puntualiza en el concepto de una protección especial y reforzada. El derecho a informarse para su protección, la necesidad que el sistema educativo tenga este enfoque de derechos. No se trata de el tema de la si la sexualidad es temprana, si el inicio de la sexualidad es temprana o no. Se trata de que los niños y las niñas tengan particularmente esa posibilidad de conocer, de informarse sobre lo que representa el proceso natural de la humanidad, que es el desarrollo de la sexualidad. Entonces, lo que la sociedad civil nos plantea es esta problemática que puede representar para el sistema educativo del Paraguay un control basado en
asuntos conceptuales, pero que ese me parece que no es el punto aquí. El punto es el derecho. O sea, quisiera poder escuchar de ambas partes este punto de reflexión para que proponer al Estado que dentro esta concepción del derecho a informarse y también el derecho a la autonomía progresiva de los niños y niñas. Entonces, un poco es el nudo gordiano desde mi punto de vista en la problemática de la formación de los niños. Muy agradecida. A mí me gustaría destacar tres preguntas para mayores esclarecimientos, mayor precisión. La primera sería se refiere al proyecto de ley mencionado por la sociedad civil contra todas las formas de discriminación en relación a las mujeres de las personas LGTBI. Sería importante conocer cuál es la posición del Estado de Paraguay en relación a una política de impulsar este proyecto en el marco legislativo fundamental para el campo del derecho, de la igualdad y la prevención de la discriminación. Y también me parece que hay cierta tensión entre lo gubernamental, si me permiten, porque en concordancia con lo que nos dice de forma tan vehemente la muy competente ministra de las mujeres a toda la perspectiva de género incorporada en las políticas públicas, sobre todo en el campo de la salud y otros tantos campos. Y lo paradójico parece ser la resolución 29664 que prohíbe la difusión y utilización de materiales referentes a la ideología de género. Entonces, ¿cómo prohibir de un lado y por otro incorporarlo en tantas políticas? Entonces, a mí me gustaría que ese punto pudiese ser aclarado. Y mi segunda pregunta tiene referencia a lo que mi querida colega comisionada Esmeralda puntuó en relación al derecho de las niñas y los niños
van a proteger, y si no tienen información, información científica correcta, no van a entender. Muchas mujeres no saben cómo llegaron al embarazo, porque hay muchas etapas en el contacto sexual que se deben entender y que se deben evitar para no embarazarse. Y esto tiene que mostrárselo a los ciudadanos desde lo más temprano posible para que entiendan las etapas diferenciales de su crecimiento y desarrollo. Y adoptamos con la presencia de los otros miembros de esta mesa para pedir información más concreta. Necesitamos tanto como sea posible para poder entender el contenido de importancia de sus leyes y políticas concernientes a esto. Ahora invito a la sociedad civil, al panel del panel 2. Lamento, pero no podemos hacerlo por 7 minutos. 6 minutos para usted y 5 minutos para usted. Por supuesto, nos pueden enviar muchísima más información. De hecho, entre más, mejor. Gracias. En primer lugar, sí, estamos también en concordancia con lo que los comisionados y las comisionadas han planteado. También nos hacemos la misma pregunta. Tuvimos varios puntos los cuales no sentimos que hay respuesta de parte del Estado sobre diversidad sexual, es un punto que no se ha mencionado. Sobre lo que menciona la viceministra de la Mujer, en realidad no podemos celebrar una infraestructura en nuestro país en este momento donde, o sea, vivimos una situación de pobreza inmensa, donde mencionamos que hay niñas entre 10 y 14 años que dan a luz en Paraguay a consecuencia de violaciones, o sea, temas importantes que no han tenido respuesta, y no se puede celebrar cuando en realidad tenemos, por ejemplo, 5 divisiones especializadas de atención a las mujeres que no están funcionando, que no dan abastecimiento, mujeres que están en el interior del país que no tienen acceso a la salud. Creemos que es mucho más importante fortalecer a instituciones de salud que están en diferentes partes del país, más que celebrar una gran infraestructura que no sabemos también todo lo que después el Estado y la sociedad civil va a tener que pagar. Además, las mujeres trans no tienen acceso. Y los argumentos que han dado para que las mujeres trans no tengan acceso a Ciudad Mujer o a diferentes políticas que ha mencionado el Ministerio de la Mujer es porque no son mujeres biológicas. Entonces estamos cercenando aquí el derecho a las personas a su identidad de género. Estamos violando un derecho para argumentar la violación de otro derecho. Yo también quisiera saber cómo se va a prevenir la discriminación, no solamente a las mujeres biológicas, sino también a las mujeres trans y a las mujeres lesbianas. Las denuncias que habíamos hecho, además, sobre cómo discrimina y violenta esta resolución que sacó el Ministerio de Educación, son denuncias que han hecho estudiantes secundarios de una organización de la FENADES, que es la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, donde los mismos líderes están siendo perseguidos porque quieren incorporar la perspectiva de género dentro de la educación. Me voy a quedar ahí para que pueda continuar también Fernanda. Entonces, una pregunta al Estado, ¿cómo va a incorporar? Muchísimas gracias. Yo solamente, agradezco que el Estado haya anunciado aquí el resultado de esta mesa de estudio que estaba encargada en la resolución, porque hemos estado pidiendo información y no la habíamos conseguido. Lo que yo no he escuchado y me gustaría escuchar del Estado es que estas mesas de diálogo, conversatorios, etcétera, que van a armonizar conceptos y demás, no he escuchado que hay un compromiso que sea dentro del marco de derechos humanos. Me parece que se pueden tomar muchas discusiones porque las cosas se pueden hacer de múltiples maneras diferentes, no hay una sola manera, pero lo que no se puede discutir es que
varias bancadas del Poder Legislativo. El mismo se encuentra en estudio actualmente por las comisiones asesoras del Senado. A la fecha cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Género y la Comisión de Derechos Humanos. El mismo fue redactado conforme a las diversas recomendaciones de organismos internacionales, previendo la igualdad para todas las personas según la Constitución Nacional, el artículo 46. En relación al proyecto sobre familia, el mismo no ha sido estudiado todavía en el Congreso Nacional, por lo que vamos a interiorizarnos y enviar información al respecto. El reconocimiento de niños, niñas, adolescentes como sujeto de derechos fundamenta el abordaje adecuado de la prevención de toda forma de violencia al cual constantemente están expuestos. Ante este imperativo, desde el Ministerio de Educación y Ciencia se crean programas y proyectos como son Programa Ñañeque de Prevención Educativa de la Violencia Sexual y el Embarazo Adolescente, Proyecto de Prevención de Abuso Sexual Infantil en la Primera Infancia, que se sustentan en el derecho a recibir información y a recibir formación oportunas, veraces y adecuadas en temas que afectan fundamentalmente al desarrollo personal y social de los actores de la comunidad educativa. En el marco de la protección a estudiantes en estado de gravidez y maternidad, establecen claramente que todas las personas humanas tienen derecho a la educación integral y sin discriminación. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias, en el año 2015, se realizó la difusión y formación a técnicos y directores docentes en base a la guía de intervención interinstitucional para la atención de casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos con una resolución número 5731, documento de tenencia obligatoria que define el procedimiento a seguir en casos de abuso sexual y embarazos no intencionados. En el año 2016 se conforma la Red de Educadores contra toda forma de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en 12 departamentos del país, orientada a la prevención de vulneración de derechos hacia los mismos y la oportuna y pertinente atención de situaciones que se presentan. También se conformó un equipo cuyo objetivo principal es flexibilizar el currículum y garantizar la permanencia de estudiantes en el sistema educativo según la situación planteada. Muchas gracias. Como han podido ver, señores comisionados, tomamos con la mayor responsabilidad e interés esta audiencia. Tomamos con la mayor responsabilidad e interés el ámbito de intercambio con la sociedad civil y sus representantes, y tratamos de generar un diálogo cotidiano en nuestro país. Hay una realidad que creo que no es común solo al Paraguay. Cuando se habla de Estado, tendemos a creer que los tres poderes que conforman el Estado tienen una misma visión acerca de las cosas, ¿no? Y esto lamentablemente no es así. Y no creo que Paraguay sea un paradigma en este sentido. Que el Paraguay es un país más en el concierto de las naciones en el cual, lamentablemente, los tres poderes que conforman el Estado no tienen una opinión que sea común en temas de tal trascendencia o de esta trascendencia. Lo que digo no es un secreto, lo que no digo tampoco es una ingenuidad, sino es una cuestión real. Y lo que hacemos los agentes del Estado aquí presentes y las altas autoridades es encontrar los canales o buscar los canales para que vayamos teniendo a nivel del Estado paraguayo visiones cercanas acerca de lo que se piensa y acerca de lo que se entiende debe ser, por ejemplo, la educación en materia, por ejemplo, materia sexual, que es lo que nos trae hoy a la mesa, ¿no? Entonces,
pensamos que un componente importante en este escenario es el debate que se da a nivel de la sociedad, y no solo la sociedad, sino en aquello que pensamos representa a la sociedad, que es el Senado o digamos el Parlamento. Ustedes bien señalaban que en el 2014 hubo una ley contra toda forma de discriminación que fue profundamente debatida y lamentablemente rechazada. Y nosotros anhelamos que ese debate vuelva a instalarse, no solo en el Senado, sino en la sociedad, de una manera ordenada. Pues, ¿para qué? Para que las cuestiones conceptuales y más allá de las diferencias podamos tener una acción del Estado que garantice el derecho, ¿verdad? Y promocione el derecho y proteja el derecho de los ciudadanos. Entonces, nosotros agradecemos mucho este espacio, venimos y concurrimos con la mayor amplitud y con las ganas de sentarnos día a día con la sociedad. Entendemos que pedir paciencia cuando se trata de derechos que están siendo violados es muy complejo, ¿eh? O cuando hay personas que sientan que sus derechos están violados, es muy complejo pedir paciencia, es muy difícil, pero pensamos que hay cosas que están en blanco, cosas que están en negro, y hay una amplia zona que está en gris, y esa zona de gris es la que nos lleva a caminar básicamente a aquello que aquella sociedad que anhelamos, ¿verdad? O sea que es bueno que puntualicemos los blancos, que puntualicemos los negros, pero que valoremos la zona de grises, que es la que nos permite caminar, digamos, hacia a una cierta comunión, digámoslo así de alguna manera, respetando obviamente los sentimientos de uno y de otro en la sociedad. Así que por parte del Estado y atendiendo al tiempo, es lo que hemos venido a decir, y dejamos la ventana y la puerta abierta para seguir conversando en Asunción. Muchas gracias, director general. Tengo que firmar que las dos partes han llegado a esta audiencia para una información franca y abierta que se nos ha dado. Encontré su último mencionado, director general, que es muy interesante y es abierto y bastante directo. Pero se tiene que recordar que en el campo internacional y en relación a los derechos internacionales, es el Estado el que es responsable, sea que sí o que no, las cosas que se están discutiendo son un Estado como tal, y el Estado como organismo es el que tiene que ser responsable por lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. Así que agradecemos mucho por su enunciado tan franco, nos hizo entender lo que está ocurriendo un poco mejor. ¿Quería decir algo? Sí, quisiera aprovechar la palabra, Presidenta, para hacer un pronunciamiento por parte de la Comisión. La Comisión Interamericana está en disponibilidad, en disposición de coadyuvar a un proceso de acercamiento, un proceso de identificación de las complejidades que pueda estarse presentando para la comprensión de no solo conceptos, sino derechos y procedimientos. Entonces, la Comisión sostiene esta posición y estamos en disposición de coadyuvar a ambas partes para lograr un proceso de acercamiento y de respuestas. Gracias.